Hey, is the lighting okay? Is everything all right? Okay. Damas y caballeros, esta noche les venimos a traer esta buena... Héctor Montoya, damas y caballeros. You guys... For weeks, you guys have been calling my match, undercalling it. Do you know who I am? Hector. I am Héctor Montoya. I am the heart of wrestling, and all you do is undercall my... You know what? Let me hear you call out my finisher. Now! El ataque al corazón, the heart attack, el ataque al corazón. ¿Está bien, señor? Is that all right for you? Get it right. Get it right, or you and I will have our own personal problems. One more time, it is called... El ataque al corazón, the heart attack. The heart of wrestling. Damas y caballeros, este momento no estaba esperado. Héctor Montoya viene, interrumpe. Estábamos apenas preparándonos para traerles una entrevista, pero él dice que no hemos estado llamando su movimiento de lucha como a él le gusta, el ataque al corazón. Dice que tenemos que llamar sus luchas mejor. Entonces, damas y caballeros, disculpen por la interrupción y les traeremos más lucha. Gracias. Buenas noches, amigos. Yo soy Wenzel López. Y yo soy Edson Baeza. Y queremos invitarlo a que se quede con nosotros a disfrutar tres emocionantes luchas aquí con... TASW. Y Raza, Lucha Latina. Bueno, les queremos hablar de la primera lucha. Fue una lucha de parejas para determinar quién va a ser el contendiente número uno contra Jesse K. Logan, que ahorita es el campeón de parejas solo, pero la mesa directiva tiene que decidir algo sobre esa situación. Los contrincantes fueron Guerrero Astral y el Convicto Misterioso contra nada más y nada menos que Zaki Brand y el Hijo del Monje Negro. Bueno, y en la segunda lucha tuvimos un gran encuentro por el orgullo. Entre ellos fueron... Héctor Montoya y Mr. Big. Bueno, y tenemos que decirles, como ya vieron en el video que les mostramos al comienzo de este show, Héctor Montoya no somos sus personas favoritas, los comentaristas. Pero eso queda para otro día. Ahorita les vamos a enseñar la rivalidad entre estos dos hombres. Y a mí me cae gordo Héctor Montoya. Pero antes de entrar más a fondo, quiero decirles que les tenemos una lucha superestrella por el campeonato del peso cruceiro. Una lucha de escaleras entre... el campeón actual Hayward y el retador, el contendiente número uno, que es Estrella Galáctica. Les pronosticamos una lucha 100% aérea, una lucha espectacular. Por eso los quiero invitar a que se queden con nosotros en TASW y Raza Lucha Latina. ¡No te la puedes perder! Para nueva y clásica mercancía luchística, visita ProWrestlingWarehouse.com. Hay mucha variedad de DVDs, pósters, playeras, autógrafos, revistas, fotos y mucho más. En el área de Houston, visita nuestra tienda localizada en Traders Village, en la calle número 4, tienda 425. Date la oportunidad de dar un vistazo. Nunca sabrás qué sorpresas encontrarás en la tienda Pro Wrestling Warehouse. Encuéntranos ahí los fines de semana en Traders Village, Houston, y no sabrás qué tipo de cosas encontrarás ahí. Hay mucha mercancía de todas las federaciones grandes, incluyendo WWE, WCW y también, claro, TASW, Texas All Star Wrestling. Les agradecemos por escuchar y los esperamos ver ahí. Y vámonos con esta lucha. Esta lucha es de Tag Team. Y aquí tenemos al Hijo del Monje Negro. Y también está con él este luchador polifacético de Monterrey, Nuevo León. Él es Zaki Brand. Y esta noche estarán enfrentando a dos rudos. Él es el Guerrero Astral. Y a él lo acompaña este luchador, 100% rudazo, pero con una técnica muy, muy ágil. Él es Convicto Misterioso. Así es, damas y caballeros, tenemos esta lucha para ustedes hoy.
de relevos sencillos. Y el ganador, el equipo ganador de esta lucha, va a ir contra nada más y nada menos que Jesse K. Logan y cualquier compañero que la mesa directiva le dé, porque eso está por decidirse. Pero van a ser los contendientes número uno para el campeonato de Tag Team de TASW. Aquí, como mencionó mi compañero, hemos visto que estos dos hombres, Guerrero Astral y Convicto Misterioso, son unos rudazos, pero también les tenemos que decir que el Monje Negro y Sajibran no se quedan atrás. Estos dos hombres son muy sucios también, y vamos a ver cómo estos dos estilos muy similares dan en esta lucha. Ahora el referee Alex Evans dice vámonos con la lucha, y miren cómo el Monje Negro le corre luego y le dice al maestro Sajibran, tú toma a este Guerrero Astral. Y ahora Guerrero Astral pide un poco de aliento de la gente. Ahora sí, nos preparamos para ver esta lucha. Gracias por estar con nosotros, televidentes, aquí en Raza Lucha Latina, y arrancamos. Y ahí está la lucha por la oportunidad al campeonato del tag team. Él es Guerrero Astral de la Ciudad de México, con una estatura de 5'5'10" y está pesando 2'20". Él es Guerrero Astral. Sí, ahorita vemos cómo Guerrero Astral lanza a Sajibran afuera del ring. Y ahora Sajibran un poco lastimado. Aquí se trata de... ¡Ah! ¿Qué está haciendo ese fan? Le está sobando a Sajibran. Y al maestro no le gustó mucho eso. Se mete otra vez al ring. Pero en el ring no mejora la situación, porque ahí lo está esperando nada más y nada menos que este Guerrero Astral, que todavía pide aliento de la gente. Miren cómo Sajibran se concentra en el Convicto Misterioso fuera del ring. Pero debe de concentrarse en lo que le espera dentro de este cuadrilátero, como es este Guerrero Plateado, que es Guerrero Astral. Ahora sí vemos cómo le aplica este candado de por atrás, pero mira cómo se la voltea el maestro. Y ahora mira qué presión le está poniendo a esa rodilla, qué presión le está poniendo a ese tobillo. Y mira, el referee le dice a Guerrero, ¿te das? No, dice Guerrero Astral, es muy temprano para eso. Y el maestro le dice, aquí te voy a poner en estragos. Pero mira nada más cómo se la devuelve el Guerrero Astral. Y ahora le pone esa presión en su brazo. Pero el maestro Sajibran se da una vuelta y lo esquiva. Ahora lo trata de agarrar. Mira cómo lo avienta. Sajibran otra vez con el candado. ¿Cómo ves este paso hasta ahorita, compañero? Bueno, ahí está Sajibran mostrando por qué él es el mejor maestro de lucha libre en la ciudad de Houston, Texas. Él es de Monterrey, Nuevo León, pero llegó a muy temprana edad a Houston, Texas, con mucha escuela de Monterrey. Y aquí en Houston ha formado ya varios luchadores que están en las mejores carteleras de lucha libre en todo Texas. Sí, he escuchado cómo otros luchadores le han dado mucho crédito a lo que han hecho en sus carreras, a Sajibran. Sí, es un maestro, pero ahorita no se trata de dar clases. Si quiere dar clases, se las tiene que dar a nada más y nada menos que Guerrero Astral. Y ahora Guerrero Astral le pone un candado por atrás. Mira qué presión le pone a su codo, qué presión le pone a ese brazo. Dice Sajibran que no se da por vencido. El referee chequea, no, ¡ah! ¡Qué codazo le aplica a la cabeza! ¡Qué patadón le aplica a la cabeza de Guerrero Astral! Y mira cómo se burla de la gente este Sajibran. Mira qué bailecito. Pero damas y caballeros, queremos que se concentre en lo que está dentro del ring. Ese raquetazo sí le tiene que haber dolido a Guerrero Astral. Y mira la burla del maestro Sajibran. Sigue con esas burlas, pero tiene que aplicarle más castigo a este Guerrero Astral para celebrar. Ahora Guerrero Astral viene, lo recibe, le pone un candado, lo avienta sobre las cuerdas del maestro Sajibran. Viene, lo recibe. Ah, mira nada más que encontronazo entre estos dos hombres. Otra vez Guerrero Astral sobre Sajibran. Ahora Sajibran lo recibe. Ah, qué bonito es lo bonito, damas y caballeros. ¿Cómo lo avienta? Otra vez lo recibe Guerrero. Ahora, ah, mira cómo es astuto este maestro y se agarra de la cuerda. Ah, pero mira nada más, qué bonito es lo que hace este Guerrero. Una, dos veces lo avienta. Ahora lo recibe. Ah, qué quebradora, compañero. Y ahí está la lucha libre 100% mexicana. Estos dos gladiadores, como es Guerrero Astral de la Ciudad de México, un luchador con la mejor lucha que trae, es la mejor escuela que viene de México, directamente a la Ciudad de México. Y ahora vemos cómo el Monje Negro y el Convicto Misterioso están listos para dar batalla aquí. Estos dos hombres frescos, después de que Sajibran y Guerrero Astral se vieron el tú a tú, ahora vamos a ver cómo este hombre de la prisión de la Mesa Tijuana se enfrenta a este hijo del Monje Negro, con esa historial que tiene su padre, con esa historial que tiene su familia. Aquí, como mencionamos antes,
combates, rudazos contra rudazos. Vamos a ver quién es el más hombre. Vamos a ver quién merece ir por esos títulos de TASW de parejas. Ahora, Convicto Misterioso se mete un poco con el maestro Sajibran. Como he dicho antes, tienen que concentrarse en la acción del ring, porque lo que está afuera no es lo que va a contar. El 1, 2, 3 va a ser contado adentro de este cuadrilátero. ¿Cómo ves esto, compañero? Bueno, la estoy viendo una lucha muy pareja, ya que Convicto Misterioso es un luchador muy hábil en la lucha mexicana, pero el hijo del monje trae la escuela, la mejor escuela que le dio su padre, el monje negro de Monterrey, Nuevo León, y el hijo del monje, que pesa 1.90 libras, está viéndose en apuros, porque el Convicto Misterioso es un luchadorazo, pero es rudosazo. Sí, 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 y el cuerpo es más compacto del lado del Convicto Misterioso, es un hombre fuerte, corpulento, pero mira nada más cómo avienta fuera del ring al hijo del monje negro ahí con esos fans. Mira nada más esa fan que está ahí. Bueno, pero me tengo que concentrar con lo que está en la lucha ahorita. Ahorita el monje negro le está corriendo, damas y caballeros. Ahorita, como vemos que se esconde el hijo del monje negro, les pedimos que por favor regresen con nosotros después de estos cortes comerciales. Texas All-Star Wrestling regresa al Houston Indoor Sports Arena para Tough Turkey, sábado por la noche, noviembre 15 a las 7:30. Traigan a toda su familia, que las cámaras de Estrella TV estarán ahí para filmar nuestro show Raza Lucha Latina. No se pierdan de la lucha estelar sin descalificación entre Héctor Montoya y Mr. Big. También vean una lucha entre dos compañeros que ya no lo son, como lo eran Guerrero Astral y el Convicto Misterioso. También en acción va a estar el campeón de peso completo, Dark Star, el peso crucero Estrella Galáctica, el campeón de parejas Jesse K. Logan, Haywire, Onyx Cooper, el Latino y muchos más. Y estamos de regreso y aquí vemos ya en el ring, ahí está Guerrero Astral, que le pide la mano este maestro de lucha libre que es Ayurán, pero es muy astuto y Guerrero Astral lo sabe, claro que no le va a dar la mano. Sí, ahora viene este... ¿qué es esto? Se están enseñando amor de hombres aquí. ¿Qué está pasando? Deben de luchar, damas y caballeros. Ahora sí viene Sajibran y lo recibe muy bien este Guerrero Astral. ¡Qué antebrazo le acaba de aplicar! Ahora sí se dejaron de abracitos. Ahora sí se dejaron de jueguitos. Pero mira nada más, reacciona Sajibran. ¡Qué patada del monje negro! ¡Pero qué cachetadón guajolotero le acaba de aplicar este Guerrero Astral a monje negro! Y les decimos que gracias por estar con nosotros aquí desde el Houston Indoor Sports Arena, que cada semana les traemos la mejor lucha de TASW y Raza Lucha Latina. Mira nada más, hablando de cachetadas, otra que aplica aquí el maestro Sajibran, y esto se está volviendo un poco sucio. Como mencionábamos, rudazos de rudazos están en esta lucha, cuatro que saben ser sucios, cuatro que saben ser cochinos, y aquí están aplicando todo eso rudo que tienen adentro de ellos, Wens. Bueno, sí, aquí estamos viendo una técnica de los dos luchadores que te quiero decir es casi similar, pero el estilo que ha adoptado Guerrero Astral al estar pasando mucho tiempo aquí en Estados Unidos ha aprendido mucho los movimientos de la lucha americana y con esos movimientos quiere confundir y sorprender a este Sajibran. Mira esos golpes que le aplica el hijo del monje negro. Yo digo que le necesita aplicar otros golpes más difíciles, pero están siendo efectivos porque ahorita tienen en la luna este Guerrero Astral. Ah, mira nada más que pisotón de cabeza. El referee se trata de meter en esto, pero el pisotón ya se lo dio. Ya le hizo doler esa chollita a Guerrero Astral. Ahora viene otra vez. ¡Qué pisada de cabezas! También me dolió. Pero aquí estamos viendo cómo ahorita está tomando cargo de esta lucha este hijo del monje negro. Ahora mira nada más cómo tira sobre la lona a Guerrero Astral. Y el maestro Sajibran aprueba de todo esto desde afuera como un papá orgulloso. Ahora viene el maestro. ¡Ah, qué bonito lance! ¡Qué bonito lance de Sajibran! Y estos dos compañeros, como lo son el hijo del monje negro y Sajibran, ahorita realmente se están viendo como un buen equipo. Bueno, ya estamos viendo en el punto en que la lucha se ha puesto más que emocionante con estos movimientos y estos lances que nos están sorprendiendo, porque estos cuatro galeadores se están entregando al 100. Sí, 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 al 100, y vemos como el monje negro, 1, 2, 2, dice el referee Alex Evans, y dice Guerrero Astral, no, esto no se acaba, porque yo digo que no se acaba, pero mira el hijo del monje negro también está titubeando allá al Convicto Misterioso, que ahorita parece como un perro enjaulado que quiere salir de esa esquina. Vemos ahorita como el hijo del monje negro y Sajibran están aplicándole todo tipo de castigos a Guerrero Astral. 1, 2, 2, dice Alex Evans otra vez, y le dice al hijo del monje
Monje Negro que se salga para afuera. Ahora el maestro Zaquibrán se mete con el referí. Y ahora vamos a ver cómo reacciona después de esto este guerrero astral. Bueno, pues ahí lo estoy viendo ya cansado, ya lo estoy viendo casi que se quiere rendir. Pero lo más interesante es de que Conflicto Misterioso está muy lejos de alcanzar a que tocar la mano de este guerrero astral. Entonces, por lo que va del resto de la lucha, no va a poder entrar el Conflicto Misterioso. Sí, ese Conflicto Misterioso, como ya lo mencioné, pero mira qué equivocación. Esa gigante del Hijo del Monje Negro, dejan que se meta el Conflicto Misterioso. Ahora viene Conflicto Misterioso con toda esta acción, con todos estos antebrazos, todos estos codazos. Y mira cómo está dominando a estos dos hombres. Mira cómo tiene esa gigante sobre su espalda. Mira, no, ah, viene Guerrero Astral también, saca al Hijo del Monje Negro. Uno, dos, tres, damas y caballeros. Y termina esta lucha y es ganada por Conflicto Misterioso y Guerrero Astral. Y como ya mencionamos, esto les garantiza que van a ser los contendientes número uno por los títulos de pareja contra ese hombre que es Jesse K. Logan, que ahorita es la mitad de los campeones de pareja de TAFW. Y la mesa directiva tiene que arreglar el problema de encontrarle a un compañero, o él mismo tiene que hacerlo. No sabemos qué va a pasar, pero damas y caballeros, lo que sí sabemos es que ahorita estos dos hombres que están viendo en su pantalla van a ser los que van a ir por esos títulos. Y aquí los dejamos y regresen con nosotros después de esto. Para las más nuevas noticias sobre nuestra compañía, vayan a taswwrestling.com. Para más noticias también, vayan a nuestro Facebook en TASW Wrestling y Twitter, que lo encontrarán con el mismo nombre. También, si quieren más información, llamen a la línea de 24 horas al número 281-548-5856. ¡Gracias! Y aquí televidentes de Raza Lucha Latina y Texas All Star Wrestling, les traemos aquí una lucha que se ha desarrollado aquí en nuestro show durante este tiempo que hemos estado con ustedes, entre estos dos hombres, como lo son el corazón de la lucha, Héctor Montoya y Mr. Big. Aquí vemos que estos hombres no se quieren nada, que estos hombres, es más, tienen un odio grande el uno hacia el otro. Mira nada más aquí cómo Héctor Montoya le pegó en el show pasado a Mr. Big en la cabeza con un objeto foreño. Y mira nada más, se lleva la lucha de esa manera sucia. Este rodazo, mira nada más cómo sonríe. Bueno, lo que quiero decirles, que Héctor Montoya es un luchador marrullero, que si bien recuerdas, tuvimos un acercado con él ya antes y sigue molestando. Pero yo creo que esta semana lo vamos a tener que meter en cintura. Y ahí está, damas y caballeros, con ustedes, Héctor Montoya. Y esta tarde estará enfrentando a este gran luchador por el orgullo en una lucha en mano a mano de Houston, Texas. Se hace llamar Mr. Cooley. Con ustedes, damas y caballeros, aquí vemos a este hombre, como muchos fans le han dicho, el hombre Kool Aid, un hombre muy carismático, y para ese tamaño que porta Mr. Big, es un hombre muy atlético, es un hombre muy hábil, es un hombre con mucha agilidad. Y damas y caballeros, aquí en nuestro show nos da gusto traerles esta lucha para ver quién es el rival de rivales, quién va a ser el ganador de esta lucha, donde hay muchos sentimientos aquí. Odio es el sentimiento más grande. Aquí vemos cómo ese rudo Héctor Montoya le corre, porque no creo que le tenga miedo a Mr. B, pero si sí es un hombre inteligente y sabe que tiene que darse su tiempo para ganarle a este gran astro de la lucha, como lo es Mr. B. Bueno, vámonos, que esto es lucha por el orgullo. Héctor Montoya contra Mr. Big. Dos luchadores con un peso casi similar. 300 libras de Mr. Big y 250 de Héctor Montoya. Pero nada de eso los impide, porque son los luchadores más completos y ágiles de la TASW.
Yo tengo que llevarme mis pasos aquí muy mediditos, porque ya me llamó la atención, como ustedes vieron, Héctor Montoya vino y durante una entrevista, como ya mencionaste, compañero, aquí como que me quiso asaltar con palabras. Y cerca estuvo de darme un buen trancazo, pero me libré. Pero ahorita tengo que llamar su lucha imparcial, como siempre lo ha sido. Pero aquí vemos cómo Mr. B está tomando la delantera afuera del ring. ¡Ah, mira nada más! ¡Qué suplex! Ese piso que no tiene nada de cubierta. ¡Qué dolor ha de estar pasando esa espalda del corazón de la lucha! ¡Héctor Montoya! Ahora Mr. B decide llevarse la lucha adentro del ring, parece, pero no. Le da un encontronazo a la lona con esa choyota, esa cabeza que tiene este Héctor Montoya. Ahora sí, como yo lo sospechaba, lleva la lucha dentro del ring, porque el conteo estaba siendo administrado por el referee Thomas Barnes. Estamos viendo ahora Mr. B está entrando al ring, lo espera Héctor Montoya. ¡Qué patadón de Héctor Montoya! ¿Cómo ves este paso, compañero? Bueno, emocionante la lucha, empezó con esas patadas de Héctor Montoya, pero yo me impresioné tanto con esa catapulta que hizo Mr. Big, una catapulta de 300 libras y además 250 de Héctor Montoya, que llegando al suelo, que no tiene nada de protección, se encontraba mal, pero Héctor Montoya se recupera y así recibe a este hombre que es el Cool-M-er. A mí los comentarios que me han dado los fans hasta este momento es que sorprendidos están de la agilidad de estos dos hombres, que son hombres corpulentos, pero que son hombres que han demostrado que pueden volar. Mira nada más qué patada a la espalda de Mr. Big le está aplicando Héctor Montoya. Y ahora mira nada más, eso al cuello se me hace ilegal. El referee tiene aquí que meterse, tiene que aplicar el conteo, tiene que quitarle esas manos de ese cuello a Mr. Big, porque eso no es legal. Y efectivamente el referee se mete en esto. Ahora viene el conteo. Uno, dos. Dos, dice el referí, y Héctor Montoya parece no estar contento con esto, pero se va a tener que conformar, porque esta lucha sigue aquí con nosotros en Raza Lucha Latina. Bueno, y es Héctor Montoya que se hace llamar el corazón de la lucha libre. Para mí es un cochino, es un bandido, es un marrullero de la lucha libre, nada de corazón, es solamente un rudo, el más sucio de los rudos que yo he visto. Sí, cálmate, compañero, porque no vaya a venir a reclamarte aquí donde estás sentado, porque ya hemos visto que este hombre realmente no le caemos bien, y no es que estemos tratando de caerle bien a la gente, pero yo también no quiero que venga a molestarme una vez más, porque realmente me dio un poco de miedo, lo tengo que admitir. Pero ahorita vemos cómo le está aplicando unos golpes a Mr. Big en la cabeza, Mr. Big contra la esquina, Mr. Big en estragos. Ahora viene otro. ¡Ah, mira nada más cómo lo recibe esta vez Mr. Big! ¡Ah, patadón de Mr. Big! Mr. Big patada, lo avienta a la esquina, ahora lo agarra de la cabeza. ¿Qué está pensando Big? ¿Le está pensando regresar esos golpes a la cabeza? Ahora viene Mr. Big, se emociona, se va a la esquina, y aquí viene. ¡Ah! ¡Falla el splash! Le empezó a pegar, pero se movió Héctor Montoya y nos dice que es un hombre muy astuto para eso. Bueno, ese es muy astuto, muy inteligente, pero como te digo, para la marrullería, es un luchador muy sucio. ¿Sabes qué? Me cae gordo, Héctor Montoya no me cae nada bien. Ay, bueno, pues esos son los sentimientos de mi compañero. Mira nada más, qué voltereta. Mira, dice Héctor Montoya que aquí se acabó, que aquí se acabó, pero tiene que cubrirlo en el conteo. Dos, dice el referido otra vez. Pero mira, Héctor Montoya, incrédulo de que no se haya acabado esto. Pero aquí vemos cómo voltea a ver al referido y vemos esta repetición. Mira nada más, qué vuelo, qué bonito. Aunque te caiga así de mal, tienes que admitir que es un luchador muy técnico y volador, Wentz. Bueno, nada que ver con lo que es el luchador. Es excelente luchador, muy, muy, muy excelente, te quiero decir. Además, tiene una escuela de lucha libre. Es muy polifacético, te puedo decir. Pero además me cae mal, me cae mal. Sí, 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 cálmate, ya se te empezó a meter un poquito el miedo, güey. Ya vi que hasta la voz se te empezó ahí. Pero tienes que concentrarte en esta lucha, tienes que concentrarte en esto. Mira qué bonito recibimiento de Mr. Big. Espalda a la lona, uno, dos. Dos, dice el referee. Yo ya me fui con la finta que iba a tres, pero esto no se acaba. Héctor Montoya, ahorita se ve como el hombre que está atrás. En la delantera la lleva Mr. Big. Tiene que aprovechar estos momentos este hombre Kool-Aid. Ahora vemos cómo le aplica ese castigo a la espalda. ¡Ah! Mira nada más qué patadón de este hombre. Como vemos que es Héctor Montoya. Y con esa risa, damas y caballeros, les decimos que regresamos con ustedes después de estos cortos. Niños, deja que TSW le ponga el SmackDown en tu próximo gran día de fiesta.
porque para celebrar tu cumpleaños, TSW viene a ti o tú vienes hasta donde nosotros. Y para las fechas disponibles, llama hoy para que reserves al 281-548-5856 o visita TASWWrestling.com. Para más información, esto es TASW. Y aquí, amigos y amigas televidentes, regresamos con ustedes en Raza Lucha Latina, TASW Wrestling, y les brindamos esta lucha de rivalidad, esta lucha donde se tienen que saldar cuentas entre estos dos hombres, como lo son Héctor Montoya, el corazón de la lucha, y Mr. Big. Ahorita vemos cómo tiene el candado al cuello Héctor Montoya, pero está tratando de reaccionar Mr. Big, pero no, Héctor Montoya dice, no, yo llevo la delantera y ahí me quedo. Ahora vemos cómo se empieza a meter con la muchedumbre este hombre que es Héctor Montoya. Empieza a hablarle a los fanáticos y empieza a hablarles porquerías, pero no se está concentrando en el hombre que es Mr. Big, y esos segundos son valiosos para la recuperación de este Big. Bueno, aquí estamos viendo a Héctor Montoya, no está dejando que se recupere Mr. Big, pero te quiero decir, Mr. Big tiene una energía que cada que tú lo estás creyendo que lo estás dominando es cuando él se está recargando la pila, y te voy a decir que no tarda en sorprendernos con unas patadas voladoras estupendas este Kool-Aid Man. Sí, voy a tomar la oportunidad para decirles que nuestro próximo evento aquí en este lugar, Houston Indoor Sports Arena, es el 15 de noviembre, televidentes, por favor, busquen toda la información en TASWWrestling.com, damas y caballeros, y van a ver luchas así como esta, de estos dos titanes, de estos hombres rivales. Mira nada más cómo lo recibe Mr. Big. ¡Ay, ay! ¡Cómo lo avienta a la esquina! ¡Wentz! Este hombre, ahorita, Héctor Montoya, se veía que llevaba a la delantera, pero Mr. Big reacciona justo a tiempo. Y ahí está lo que te decía, Mr. Big, es un luchador que se puede estar, que puede estar ya casi derrotado, pero en cualquier segundo él te puede demostrar de lo que está hecho. Es un luchador gigantesco, es un luchador de 300 libras, pero nada le impide hacer un gran gladiador de la lucha libre. Sí, ahora vemos cómo los dos hombres se ponen en pie y vamos a ver quién va a encontrarse con quién aquí. Los dos se dan golpes. Mira nada más, el Héctor voló un poquito más y regresa otra vez Montoya. Pero qué antebrazo le acaba de aplicar Mr. Big. Lo tumba a la lona, otra vez a la lona ese hombre corpulento que es Héctor Montoya. Y ahora, un poco mareadito, se va hacia la esquina. Viene Big, se le acerca. Big con intenciones malas en su cabeza contra este hombre. Y hablando de cabeza, le aplica unos, dos, tres golpes a la cabeza. Y ahora viene esa locomotora como lo es Mr. Big hacia la esquina con Héctor Montoya. Ese trenesote. Ah, mira nada más, contra la lona queda este hombre. Uno, dos, tres, dos, dice otra vez el referee. Y mira, la gente se emociona, pero esta lucha sigue, esta lucha todavía da más, compañero. Bueno, ya estamos viendo a Mr. Big tomando control de la lucha. Creo que Héctor Montoya no tarda en salir derrotado. Y además te quiero decir que yo quiero que pierda Héctor Montoya porque me cae gordo. Sí, yo no veo, no entiendo cómo hay gente en la primera fila que tiene playeras de Héctor Montoya. Esa gente realmente sí tiene que estar mal de la cabeza. Tiene sus fans este hombre, pero han de ser fans de su lucha, porque como hombre realmente es una porquería este señor. Y ahorita vemos cómo Héctor Montoya tiene a Mr. Big contra la lona. Una palmada, dos palmadas y dos palmadas. Ese referí, mira nada más. Creo que Héctor Montoya no está contento con esos conteos. Y la verdad yo los veo un poco lentos, pero ¿sabes qué? Yo no soy el que está dentro de ese ring. Ahora, damas y caballeros, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Mr. Big lanzó a Héctor Montoya contra el referí y el referí está perdido. El referí no se está percatando de esta acción. ¿Y qué está haciendo Héctor Montoya? Ah, ya hemos visto cómo ha traído objetos de afuera así hasta hacia la lucha y ha ganado luchas así. Por favor, volteate, referí, que aquí viene algo. Damas y caballeros, Mr. Big viene, lo quiere agarrar, pero mira qué patada le aplica antes de que pueda aplicar ese golpe Héctor Montoya. Ahora Mr. Big agarra eso que parece ser una cadena y mira nada más, se tira al piso Héctor Montoya, pero no pasa nada ahí. ¿Qué está pasando? El referí dice que se acaba esta lucha. Creo que vio la cadena en la mano de Mr. Big y creo que está descalificándolo, güey. Termina esta lucha por la astucia y vanidad del luchador. Él es Héctor Montoya. No puede
puede ser que haya quedado ganador de esta lucha por esa suciedad. Mira nada más esa sonrisa que puede matar. Pero aquí viene Mr. Big. ¡Ay! Ahora sí dice. Ahora sí lo voy a hacer contar lo que no hice hace rato. Ahora sí lo recibe con un golpe en la cabeza. Con esa cadena. Y damas y caballeros, así de emocionante como estuvo esta lucha, regresen con nosotros para más emoción en Raza Lucha Latina. Para nueva y clásica mercancía luchística, visita ProWrestlingWarehouse.com. Hay mucha variedad de DVDs, pósters, playeras, autógrafos, revistas, fotos y mucho más. En el área de Houston, visita nuestra tienda localizada en Traders Village, en la calle número 4, tienda 425. Date la oportunidad de dar un vistazo. Nunca sabrás qué sorpresas encontrarás en la tienda Pro Wrestling Warehouse. Encuéntranos ahí los fines de semana en Traders Village, Houston, y no sabrás qué tipo de cosas encontrarás ahí. Hay mucha mercancía de todas las federaciones grandes, incluyendo WWE, WCW y también, claro, TASW, Texas All-Star Wrestling. Les agradecemos por escuchar y los esperamos ver ahí. Me sorprende una vez más Hayward viéndolo como después de ya ser casi vencido se recupera en la tercera cuerda y con ese movimiento y ese castigo casi ya tiene eliminado a Estrella Galáctica. Y los dos quedan tendidos a la lona, estos dos gladiadores, qué lucha, le pone el brazo arriba Hayward. ¡Dos! ¡Y no se acaba! Haywire, yo, todos los fans que están en este lugar, no pueden creer que nada más hayan sido dos palmadas del referee. ¿Ahora qué está haciendo Haywire? Se lo aplica ahora Héctor Montoya, perdido. ¿Qué vamos a hacer aquí? El slice bread, el corte de pan, como le dicen. Mira nada más, queda tendido como bandido esto. ¿Qué está pasando aquí, güey? Haywire, ¿quién invitó a Haywire a esta fiesta, güey? ¿Qué está pasando? Esto ya debe estar terminado por el referee. Esta es una descalificación y el ganador tiene que ser Estrella Galáctica, porque Haywire es el que estuvo peleando con Estrella Galáctica por el campeonato y es el auténtico campeón, pero quiere y tiene un pique con Estrella Galáctica. ¿Qué está buscando Héctor Montoya? ¿Qué está buscando? Creo que está buscando una esquina, Wentz. ¿Qué me dices de esto? Pues yo creo que va a ser su movimiento especial, su movimiento mortal. Y este es Héctor Montoya. ¡Falló! Sí. Yo también, como tú, esperaba su movimiento. Pero aquí han cambiado las cosas. Estrella Galáctica con el slice bread. El pan cortado otra vez. Ahora llega Haywire. Avienta Estrella Galáctica por el ring. 1, 2, 3 y acaba la lucha, güey. Termina esta lucha superestrella. Y el ganador es y actual campeón, Haywire. Y ahora, una vez más, televidentes, señoras, señores, damas, caballeros, niños, niñas, es un gusto tenerlos aquí, a mi compañero Wentz López, yo soy Edson Baeza, y estamos realmente emocionados de la próxima lucha que les vamos a traer, una lucha de un calibre muy alto, una lucha que va a ser nada más y nada menos por una de las fajas de nuestra gran compañía como lo es Texas All Star Wrestling.
y esa faja es nada más y nada menos que la del peso crucero. Aquí, damas y caballeros, tenemos al hombre que va a ser el contendiente contra el actual campeón que va a salir. Y estos dos hombres ya han tenido muchos encontronazos aquí en nuestro show. Son hombres que se tienen odio, son hombres que saben que ese campeonato vale mucho, saben que ese oro es apreciado en las luchas independientes de alrededor de Texas. Y aquí vemos cómo viene el campeón subiendo hacia el ring y le voy a dejar las presentaciones a mi nada más y nada menos que estimado Wentz. Bueno, lucharán a una sola caída por el campeonato crucero. Y como retador número uno tenemos de Constelación Dorado, Estrella Galáctica. Por el bando de los rudos tenemos a este hombre que es el actual campeón y el único monarca del peso crucero de la TASW de Waynesboro, Mississippi. Él es el Wild. Y sí, la verdad, cuando supe que esta lucha se iba a llevar a cabo, damas y caballeros, yo soy aquí un comentarista, un pobre comentarista, pero también he sido un gran fan de la lucha y realmente estoy emocionadísimo de poder traerles aquí con mi compañero esta gran lucha. Nos da un orgullo como compañía poder traerles de lo mejor que ofrece aquí Texas en la lucha. Y ahora vemos cómo está subiendo ese cinturón hacia el techo y aunque lo crean o no lo crean, para quedar campeón, uno de estos dos hombres va a tener que alcanzar ese cinturón. Ahora vemos cómo empieza este movimiento, cómo Haywire se lanza sobre Estrella Galáctica, pero Estrella Galáctica reacciona y la lucha empieza afuera del ring. Ahora, ¿qué está haciendo Haywire? Haywire se va de un lado a otro. Pienso que está buscando una escalera o a lo mejor está buscando otra cosa, pero como lo mencioné, para llevarse ese campeonato van a tener que alcanzarlo. Y si pueden percatar a esta gente del Houston Indoor Sports Arena, se ven realmente emocionados por esta lucha que les vamos a brindar ahora. Bueno, ya estamos viendo a estos dos gladiadores por el campeonato, uno defendiéndolo y otro que lo quiere ganar. Él es Estrella Galáctica, que quiere quedar campeón esta noche. Él es, que pesa 1.50 libras y además mide 5.8 pulgadas y está enfrentando a este joven también delgadito de 1.65 libras, que mide 6 pies exactamente y es el campeón, actual campeón. Sí, y damas y caballeros, dejen volar su imaginación, porque aquí es lo que va a contar, ser imaginativo para estos dos luchadores, porque para llegar hasta ese cinturón, uno que el otro se va a tener que dejar tirado, tumbado, sin fuerzas, para poder subir una escalera al ring y a este cuadrilátero sagrado y agarrar esa faja, ese campeonato, ese título, ese gran trofeo, como lo es el campeonato de Texas All-Star Wrestling de peso crucero. Ahorita vemos cómo Haywire le dice que él es el campeón a Estrella Galáctica, pero le da una cachetada a Estrella Galáctica. Ahora Haywire le regresa con un antebrazo, con un codo, y lo tumba a la lona. Ahora vemos cómo le está aplicando un castigo al cuello, a lo mejor lo está ahorcando. Creo que el referee se tiene que acercar, pero aquí realmente las reglas van afuera de la ventana, porque aquí no hay reglas, aquí pueden sacar de todo tipo de armas, de todo tipo de movimientos para ganar, para ser llamado el hombre número uno en el peso crucero. Bueno, y quiero decirte que esta lucha va a estar llena de lances, de vuelos, porque son dos luchadores realmente 100% aéreos. Y quiero decirle a toda la gente, mira Wes, disculpa que te interrumpa, pero qué vuelo acaba de aplicar Estrella Galáctica después de haber fallado a Haywire con esa escalera. Mira nada más cómo le aplica el castigo y deja tirado, tendido como bandido a Haywire. Ahora sí, continúa, compañero. Bueno, es lo que les estaba diciendo, que esta lucha va a estar llena de muchos vuelos, de mucha acción, porque quiero invitarlos a todos ustedes a que se queden pegados a la televisión, porque esto va a ser una lucha que nunca habían visto, llena de escaleras, llena de vuelos, y esta Estrella Galáctica nos puede sorprender en cualquier momento con sus mejores lances, así que no se despeguen de la pantalla. Así como ven, hay todo tipo de gente aquí, hay fotógrafos, hay cámaras, nuestras cámaras están captando esta acción, pero miren cómo la gente tiene sus teléfonos afuera, quieren capturar todos los momentos de esta lucha, como ustedes saben, como nosotros lo esperamos, que haya momentos increíbles,
que nos dejen con la boca abierta. Ahorita vemos cómo estos dos hombres tratan de pelear por la escalera, pero en esa pelea se están dando el uno al otro golpe tras golpe con esa escalera. Ahora Estrella Galáctica está conectando con unos golpes y deja esa escalera aquí con las escaleras para subir al ring y está agarrando del cuello a Haywire. ¿Qué está pensando Estrella Galáctica? ¡Ah! ¿Cómo choca ese cuerpo de Haywire? Ahora viene Estrella Galáctica, se sube al ring. ¿Qué está pensando? A la segunda cuerda, a la tercera cuerda, agárrense. ¡Ah! Mira nada más, qué patada a la nuca, qué vuelo de Estrella Galáctica. ¿Cómo ves eso, Wem? Bueno, lo que les pronosticaba, una lucha de lances y vuelos. Y esto apenas empieza porque Estrella Galáctica está lleno de mucha, mucha habilidad luchística. Además tiene unos lances espectaculares. Y quiero decirles que este mono, de apenas estatura diminuta, de menos de 6 pies de altura, nos puede sorprender en cualquier momento porque es chiquito, pero no le teme a la altura. Mira, esta lucha me trae recuerdos a mí de mi juventud. Veíamos astros como eran Jeff Hardy, como lo era su hermano Matt, como eran Edge y Christian, luchas increíbles que han visto nuestros ojos, pero aquí les estamos trayendo estrellas locales de Texas que les traen lo mejor de la lucha. Haywire agarra Estrella. ¡Ah! ¡Qué encontronazo con el ring! Y damas y caballeros, con esta acción les decimos, les pedimos que por favor regresen después de estos cortos comerciales. Estamos de regreso con la acción de la lucha de escaleras entre estos dos goleadores por el campeonato del peso crucero. Ahí está Haywire queriendo alcanzar el cinturón, pero Estrella Galáctica inteligentemente hace este movimiento y deja a Haywire en el suelo. ¡Qué patadona le aplica! No a Haywire, pero a la escalera, y la escalera cae junto con Haywire. Ahora Estrella Galáctica está buscando algo abajo del ring. Solo tengo que pensar que es otra escalera, y sí, así efectivamente es otra escalera, pero esta la veo un poco más pequeña. No sé si eso sea lo más astuto que ha hecho Estrella Galáctica, pero eso sí es astuto, castigar al rival como lo es Haywire, castigar a este campeón, a este actual monarca. Ahora está poniendo esa escalera contra una esquina y mira nada más cómo avienta a Haywire y cómo la cabeza de Haywire conecta con esa escalera. Pide aliento de la gente este hombre, Estrella Galáctica, agarra de la cabeza, del cuello. Ah, mira qué antebrazo, qué codazo le acaba de aplicar, y ahora Haywire acaba abajo de la escalera. ¿Qué está pensando este hombre, damas y caballeros? ¡Mira Estrella Galáctica! ¡Ah! ¡Qué choque de cabeza contra escalera! Y ahí está ese castigo, una catapulta, pero se encontró con la escalera de 12 pies. Y ahí está Haywire en mal estado. Creo que ahí va Estrella Galáctica, pero necesita algo más alto porque Estrella Galáctica es chiquito. Pero ahí viene Haywire. Haywire se está levantando. Ah, chiquito pero picoso, pero ahí no le sirvió de nada porque Haywire le regresó algo de su propio chocolate a Estrella Galáctica. No le aplicó la patada a la escalera, pero sí le aplicó un golpe que dejó a Estrella Galáctica derrumbado y en estos momentos un poco perdido. No, tienen que pensar ustedes, televidentes, que cada vez que sus cuerpos se encuentran con esta lona a esas alturas, tiene que ser un dolor increíble. Pero mira nada más, aquí Haywire se prepara para hacer algo. ¿Qué está haciendo? ¡Agarra Estrella Galáctica! ¡Ay, qué bomba! Y le pega a la lona, pero quiere darle la escalera. ¡Ah, qué bomba! La escalera, la espalda de Estrella Galáctica. Mira nada más, como gusano. Mira cómo queda Estrella Galáctica y Haywire. También le saca las fuerzas, güey. Bueno, yo sí, en esta lucha estoy muy de acuerdo que los dos luchadores se están lastimando el físico, pero he visto varios encuentros entre Haywire y Estrella Galáctica y yo me inclino porque Haywire siga siendo el campeón, porque en tres ocasiones ha vencido a Estrella Galáctica y hoy creo que no va a ser la excepción. Y ahí está lo que te digo. Sí, está agarrando esta escalera. Uno, dos, ya lleva tres pasos, pero del otro lado viene Estrella Galáctica. Aquí, televidentes, señoras, señores, niños, niñas, prepárense porque estos hombres están listos para darse el tú al tú, todo por todo, para ir por ese campeonato que está afuera de aquí, de esta toma. ¿Pero qué va a hacer Estrella Galáctica? ¡Ah, qué bomba! ¡Qué bombazo! ¡Qué bombazo de arriba de la escalera, Wes!
Y esto es la mejor acción, solamente aquí en TSW, y estamos mandando todo en vivo por Estrella TV, ya que esto se puede vivir solamente en TSW. Y se lo repito, esta acción la pueden vivir con nosotros en el 221 Barron Springs Drive. Vengan aquí con nosotros el 15 de noviembre, que les garantizamos que acción como la que están viendo, acción como la que han visto en nuestros shows, la pueden tener en vivo y en directo, no solo por sus teles, pero vivirla aquí, como los fans que están en las primeras, segundas, terceras filas. Esta emoción que nos está brindando Estrella Galáctica, que nos está brindando Haywire, que nos brindan todo, nos brindan todos estos gladiadores que hemos visto hoy. Estrella Galáctica de la escalera se le avienta. ¡Ay, qué dolor tiene que estar pasando ahorita este Haywire! Deja tú el dolor, está sufriendo las mejores acciones de lucha que está mostrando Estrella Galáctica, ya que está pasando por una situación muy dolorosa. Creo, no quiero equivocarme, pero Haywire no va a seguir siendo el campeón, aunque yo me inclino por sus habilidades, y Estrella Galáctica le hace falta mucho más que eso, lo que te decía, mira nomás. Ay, compañero, pareces pelota de ping pong, te vas de un lado a otro, no sabes decidirte si quieres que gane o que pierda Haywire, pero en lo que se decide esto, vemos como Haywire le aplica ese castigo con la escalera a Estrella Galáctica. Estrella Galáctica fuera del ring, un hombre que ahorita debe de estar muy adolorido, pero no derrotado, porque esta Estrella Galáctica, este hombre diminutivo, sabemos que tiene un corazonzote de peleador, de gran gladiador, que le hace orgullo a esa capucha que tiene arriba de su cabeza, a esa máscara que es tan sagrada como en la lucha mexicana. Y ahora vemos como el villano Haywire agarra a Estrella Galáctica y lo lanza contra la escalera otra vez. Ahora viene Haywire. ¡Ay! ¡Qué encontronazo con la escalera! Y mira cómo se dobla como acordeón. Bueno, ahí está una equivocación de parte de Haywire, pero Estrella Galáctica, haciendo una buena astucia de sus agilidades, ahí está mostrando por qué es un merecedor a esta lucha de campeonato. Él es un volador 100% aéreo, y mira nomás lo que va a hacer. ¡Ay! Se está preparando para otro vuelo Estrella Galáctica. Se está posicionando arriba del poste. ¡Ay! ¡Qué vuelo, qué vuelo, qué vuelo de Estrella Galáctica! Y queda tumbado, queda tendido Haywire. Pero creo que, como estoy viendo también a esta Estrella Galáctica, quedó un poco lastimado. ¡Qué castigos, qué dolor! ¿Qué estamos viendo aquí? Algo como lo que nunca habíamos visto en nuestras ediciones de Raza Lucha Latina. Bueno, eso es lo que es esta lucha que es 100% aérea, es por el campeonato. Los dos hombres se están rifando el físico y van a dejar el alma en el ring. En estos momentos están agarrándose hasta sillazos. Y se están llevando la pelea a los camerinos, damas y caballeros. ¿Qué está haciendo? Lo avienta Haywire. Se desaparece de la toma. Estrella Galáctica, ¿dónde se fue? Se perdió. Pero aquí vemos cómo Haywire no le dice, no te conviene regresar porque... Wentz. No sé si te hayas percatado, pero en esa toma se ve que hay una escalera. ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Es Estrella Galáctica! ¡Viene! ¡Qué lance de Estrella Galáctica! ¡Cae sobre el cuerpo de Haywire! ¡No puedo creerlo! ¡Me recuerda a vuelos como de Jeff Hardy, como de Edge! ¡Cosas increíbles que no hemos visto, que nuestros ojos tienen el privilegio de enseñarles! Y con eso, con esta emoción, les pedimos que regresen después de estos comerciales a Raza Lucha Latina. Texas All-Star Wrestling regresa al Houston Indoor Sports Arena para Tough Turkey, sábado por la noche, noviembre 15 a las 7 y media. Traigan a toda su familia, que las cámaras de Estrella TV estarán ahí para filmar nuestro show Raza Lucha Latina. No se pierdan de la lucha estelar sin descalificación entre Héctor Montoya y Mr. Big. También vean una lucha entre dos compañeros que ya no lo son, como lo eran Guerrero Astral y el Convicto Misterioso. También en acción va a estar el campeón de peso completo, Dark Star, el peso crucero Estrella Galáctica, el campeón de parejas Jesse K. Logan, Haywire, Onyx Cooper, el Latino y muchos más. Y estamos de vuelta con esta lucha y acabamos de ver ese lance, nada más y nada menos, espectacular por parte de Estrella Galáctica, que nos regaló ese lance desde las alturas.
Creo que me acabas de dar una idea. Estrella, espectacular. Las palabras van juntas. Espectacular, estrella. Así fue ese vuelo que realmente hasta a mí me sacó el aire. Y desde les voy a decir, televidentes. Bueno, antes de eso, estoy viendo que dos hombres sacan otra escalera. Dos seguridades de aquí de TISW. Pero bueno, iba a regresar al punto de que los luchadores, la compañía, los fans, todos hemos estado esperando esta lucha y todos teníamos expectativas altas y nos han rebasado las expectativas. ¡Ese vuelo fue algo increíble! Bueno, yo había pronosticado una lucha 100% aérea, pero esto se ha salido de la gravedad del espacio, se han ido más allá. Creo que estamos en Houston y te puedo decir, Houston, tenemos un problema. ¡Ay, sí! Mira nada más qué bonito te quedó. Pero el Apolo 13 tuvo final feliz. Y quién sabe si esto lo vaya a tener. Aquí vemos cómo tiene aquí Estrella Galáctica Haywire, pero se la voltea Haywire. Y mira cómo cayó la pobre Estrella Galáctica. Cayó en sus pies, cayó en su espalda. Y mira nada más ese dolor. Ni yo mismo lo soporto y yo no estoy en esta lucha. Haywire tiene que aprovechar este momento donde tiene debilitado, donde tiene caído Estrella Galáctica. Y así, como lo dije, va y lo agarra del cuello, un hombre que ya no puede ni pararse bien, Haywire, en las mismas condiciones, aquí está planeando algún tipo de suplex, pero se lo bloquea Estrella Galáctica, otra vez se lo bloquea, le da un golpe al abdomen, ahora Estrella Galáctica lo agarra y se la trata de voltear, ¡ah, qué suplex contra la escalera, qué suplex! Ya está la habilidad de Estrella Galáctica. Después de haber caído mal en esta lona, se recupera y así está teniendo ya casi controlado a este Haywire. ¿Pero qué va a hacer? Ahí está acomodando la escalera. Este hombre o se va a lanzar o va por el cinturón. ¡Santa escalera! ¡Santo tamaño! ¡Mira nada más! ¡Esa tiene que ser la de 16 a 20 pies! ¡Esa queda ahí al costado del cinturón, de la faja! ¡Y viene esta Estrella Galáctica que busca quedar ser el campeón! ¡Que ya lo ha sido en tiempos anteriores! ¡Pero cuando pruebas el oro, Wells, como tú lo sabes, ese sabor te queda en la boca! ¡Y es todo lo que piensas! ¡Es lo que duermes! ¡Es el aire que pasa por tus pulmones! ¡Y lo quieres probar otra vez! ¡Ahora viene Estrella Galáctica! Pero nos podemos percatar que Haywire no está salido de esta contienda. Y viene Haywire, lo sorprende por atrás, le da uno, dos golpes a la espalda. Y ahora que está pensando aquí, ¡ah! Lo avienta de la escalera. Y creo que aquí, damas y caballeros, se está terminando esto para Estrella Galáctica. Pero no, Haywire tiene que subir un poco más rápido. Pero bueno, ahorita no creo que esté pensando en eso y le aplica un codazo. Bueno, este luchador, como es el campeón, se siente seguro y él lo que quiere hacer es terminar realmente a este luchador que es Estrella Galáctica. Lo quiere fundir, lo quiere eliminar, lo quiere dejar derrotado en la lona para así poder él seguir diciendo que es el campeón, no solo porque alcanzó el cinturón, sino porque dejó en la lona a esta Estrella Galáctica. Lo hemos visto en peleas de boxeo. Oscar de la Hoya, Tito Trinidad, le dijo la gente a Oscar de la Hoya que corrió al final y que no debería de haber ganado esa pelea, y Haywire debe de haber escuchado eso porque él no está corriendo, él sigue en la ofensiva contra Estrella Galáctica. Él, hasta que vea a Estrella Galáctica totalmente rendido, sin movimiento, sin aire en su cuerpo, creo que es cuando Haywire piensa ir por ese campeonato. Y hablando de eso, vemos cómo está pensando en aplicar más ofensiva a Haywire. Agarra otra escalerota, no tan grande como la que vimos hace rato, pero igual de grande. Ahora da la señal y dice que esto ya se va a acabar, pero Estrella Galáctica está reaccionando. No se percata Haywire. Ahora sí, vemos cómo Estrella agarra. ¡Ah! ¡Qué golpe con la escalera! ¡Las costillas! ¡Otro golpe! Le pega en el brazo, en las costillas. Y Haywire nada más se está agarrando para ese cuerpo de espagueti. Y parece que ese espagueti está a punto de caerse de la escalera. Pero quiere asegurarlo también Estrella Galáctica. Sube en la otra escalera. Están aquí, el tú a tú. Y ahora, ¿qué está pensando este hombre? ¿Qué está pensando el héroe de la gente? ¿Qué está pensando hacer contra este Haywire? Damas y caballeros, vemos cómo lo agarra del cuello. Ahora Haywire pelea, los dos pelean. ¿Quién va a tener? ¡Ay, damas y caballeros! ¡Qué tremenda vuelta! ¡Qué tremendo movimiento! Y aquí vemos cómo Estrella Galáctica. Vamos a ver la repetición. Mira qué ves, piensas de eso, güey. ¡Impresionante, damas y caballeros! El lance de Estrella Galáctica, un mortal hacia atrás, desde una escalera difícil. Y ahí está, aprovechando el movimiento, aprovechando ese lance que acaba de hacer
va por el cinturón, ya que Jay White está realmente rendido y creo que se lo va a llevar, creo que se va a quedar campeón. ¡Sí, sí, se lo lleva Estrella Galáctica! ¡Y termina esta lucha! ¡Y tenemos nuevo campeón de la TASW! ¡Él es Estrella Galáctica! Hablaba hace rato yo de cómo te queda ese sabor de oro en la boca, cómo lo quieres probar otra vez, y vemos la emoción, aunque esté tapado con una máscara, se le ve la emoción a Estrella Galáctica. Mira los aplausos de la gente, que saben que acaban de ver una batalla increíble, una batalla inolvidable. Esta compañía que tiene mucho historial, 21 años, que corrió desde Humble, Texas, 18 de ellos. Ahora estamos viendo cómo estamos escribiendo nueva historia aquí en el Houston Indoor Sports Arena, y la historia tiene un nuevo capítulo, y ese nuevo capítulo es del campeón, como vemos aquí, que es Estrella Galáctica. Bueno, ahí está el campeón, el nuevo monarca de la TSW del peso crucero, pero también quiero decirte que el luchador Hayward fue un gladiador a la altura, fue un luchador que se rifó el alma, es un luchador que está ahorita tendido en la lona, pero quiero decirte que es excelente luchador, y por eso acabamos de ver una de las mejores luchas de lo que llevamos en esta época de la TSW por Estrella TV. Raza Lucha Latina es el nombre de estos shows. Díganle a sus amigos, díganle a sus amigas, díganle a sus vecinos, díganle a la gente que trabaja con ustedes, díganle al cartero, díganle a quien puedan que tienen que estar con nosotros. Dallas, Houston, sábados por medianoche aquí con nosotros. Raza Lucha Latina, TASW Wrestling, y el nuevo campeón de peso crucero, este hombre, el héroe de la gente, como vemos que es Estrella Galáctica. Bueno, y queremos seguir reiterándoles que estamos todos los sábados en punto de la medianoche. Aquí está la raza Lucha Latina y TASW. Y lo que les puedo decir es de que si quieres ver más acción de esta, ¿sabes qué? En Estrella TV, Canal 61, en punto de la medianoche, Raza Lucha Latina, no te la puedes perder. Sí, en efectivamente, como ya les hemos dicho antes, se nos quedó el aire, no sé dónde estamos ahorita, porque realmente después de una lucha así, después de tanta voltereta, después de tanta maniobra, hasta el aire se le saca a uno. Yo hasta mareado estoy, pero también estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de llamar una lucha como esta, una lucha grandiosa. Vemos cómo la gente se va sobre Estrella Galáctica. Gracias por estar con nosotros, Houston y Dallas. Bueno, amigos, llegó la hora de decirles hasta la próxima. Pero antes de eso, queremos hablar de estas emocionantes luchas que les acabamos de presentar. Y una de ellas fue la de parejas, para determinar quién van a ser los contendientes por esas bajas que tiene Jessica y Logan. Y los ganadores fueron nada más y nada menos que Guerrero Astral y el Convicto Misterioso. Pero ¿saben qué? No se queda atrás la lucha de gran rivalidad entre Mr. Big y Héctor Montoya. Esta noche Héctor Montoya fue el hombre victorioso con esas trampas, esas marrullas que hace él. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, yo muy contento porque esta noche Héctor Montoya recibe una probadita de su propio chocolate, tremendo cadenazo que le propina Mr. Big. Sí, y también tuvimos la lucha superestrella entre la Estrella Galáctica y Haywire por la faja de peso crucero. ¿Cómo viste esa, compañero? Yo realmente te puedo decir espectacular. Una lucha sorprendente, llena de vuelos, llena de lances, escaleras, y el campeón fue Estrella Galáctica. Por eso, amigos, los queremos invitar para que nos acompañen la próxima semana con más lucha de estilo americano, como es TASW y Raza Lucha Latina. ¡No te la puedes perder!